gente, bienvenidos a Luis Camino Oficial. Empezamos con la información relevante del día de hoy. Sporting Cristal recibe hoy a River Plate Argentina en el Estadio Nacional por la fecha 4 del Grupo D de la Copa Libertadores 2023. Partido programado para el jueves 25 de mayo en horario peruano confirmado a las 7 de la noche. El equipo de Thiago Núñez llegará con un gran envión anímico, luego de conseguir 3 triunfos al hilo en la Liga 1. Primero goleó 6-1 Unión Comercio. Segundo, venció con un gol al último minuto a Deportivo Binacional en la altura de Juliaca. Y tercero, le remontó 3-2 a Cusco Fútbol Club tras ir perdiendo por 2 goles de ventaja. Los millonarios, por su parte, volvieron a la senda de la victoria después de caer ante Talleres de visita. El último domingo superaron 2-1 a Platense con goles de Miguel Borja e Ignacio Martín Fernández. De esta forma se mantienen en lo más alto de la tabla de la Liga Profesional Argentina, con 5 puntos de ventaja sobre su máximo perseguidor. La tabla de posiciones tiene a Fluminense con puntaje perfecto y ya clasificado a octavos de final, luego el triangular entre Stronger, Cristal y River Plate, con 3 puntos cada uno, siendo en River Plate la peor diferencia de goles. La posible alineación del equipo cervecero es la siguiente, que vemos en pantallas. Con la duda del extremo izquierdo, podría meterse Corozo a último momento. Y el millonario, como lo vemos en pantallas, formaría con la siguiente alineación, siendo la duda Ezequiel Barco. El estadio presentará un lleno total, 100% de entradas vendidas. Esperemos que Cristal demuestre su estirpe copera. Ya saben, gente, comparte la transmisión, rota la info, deja tus comentarios. Nos vemos pronto. Chau.